En 1981 había en Jaén 20 pubs y 4 discotecas. En 3 años el panorama noctámbulo había cambiado. Hay que añadir 2 salas de fiestas y 4 barras americanas. Jaén había dejado de ser un coto cerrado para las tabernas y se creaban muchos más locales de ocio para los jóvenes. Entonces en Jaén no había nada más que bares. Había una discoteca que se llamaba Harvard, que estaba enfrente del arco de las Bernardas. Pero cuando tú pasabas por allí, te daba hasta miedo, porque claro, tú acostumbrado a ver bares o a cielo abierto, con las puertas abiertas, tabernas, un bar que había una luz roja, te intimidaba un poco, ¿no? El primer pub que yo recuerdo que vi cuando subía en dirección desde el instituto hacia la carretera de Granada que yo vivía, era el Pubbing, enfrente del Hotel Condestable Iranzo. Y nos quedamos un día mirando en la puerta, mis compañeros y yo, la lista de precios. Cuando vimos los precios nos quedó alucinados. Primero no sabíamos lo que aquello era. Leíamos pubing, pub-in, pubing, ¿esto qué es? No teníamos ni idea, ¿no? Entonces, cuando tú estabas acostumbrado a que una caña en La Manchega o por ahí te costara unas 50 o una peseta, allí me acuerdo que los precios eran 8 pesetas, 9 pesetas. ¿Esto qué es? Nos quedamos locos. En 1981, un cubata de Ginebra Nacional valía entre 80 y 100 pesetas. Pero ya aparecía el famoso garrafón, que generaba resaca horas después. Eran los comienzos de la marcha tal y como la conocemos hoy. La democracia había traído una nueva forma de ocio que triunfaría. Poquito a poco se fue introduciendo aquello y empezaron a aparecer los pubs de marcha. Y apareció la zona de marcha por excelencia en Jaén, que era por debajo de la iglesia de Cristo Rey, denominada por los jóvenes de la época La Zona. Fueron apareciendo una serie de pubs y claro, allí el joven que se preciara y que quisiera ligar o quisiera lucirse tenía que ir necesariamente a aquella zona, ¿no? Empezaban los más pudientes con su moto, los otros con el coche, las niñas a coquetear también con la gente joven y la verdad es que se formó un ambiente muy bonito y paulatinamente empezaron a aparecer las discotecas. La Cabra era un pub que había una cabra en la puerta. Atá. Y ayer que entraba, la verdad es que eso hoy día no tendría sentido, ¿no? Los animalistas lo hubieran matado, ¿no? Pero yo recuerdo que a la cabra entraba y le daban hasta calar de porro. Sí, era alucinante. O sea, era todo nuevo, todo tal, y allí hubo una época de melene total. Por otro lado, los índices de consumo de droga habían subido. Lo más habitual era el hachís, pero también se falsificaban recetas para conseguir anfetaminas. Había algo de LSD y la cocaína todavía no había aterrizado de pleno, pero sí la heroína, que empezaba a hacer estragos entre la juventud jiennense, que comenzaba a tener el yo paso en la boca como modo de vida. Pero también la sociedad veía cómo afectaba a su día a día porque las tasas de delincuencia subían cada año. Y eso como un boom, como una cosa moderna que en la juventud prende. Y efectivamente fueron unos años bastante complejos en ese sentido. En 1977, 5 personas fueron detenidas por tráfico y tenencia de estupefacientes. En el 80, los detenidos ascendían a 96 y subiendo. El diario Jaén se arriesgaba a censarlos. Más de 500 drogadictos de toda índole había en Jaén. Jaén, en todo caso, tenía un barrio, digamos, al que se le había puesto San Benito de barrio conflictivo, con un fundamento, que era el Polígono del Valle. El Polígono del Valle era un barrio de vivienda por piso, donde la gente que fue a vivir allí era gente toda, con problemas familiares y con problemas de necesidades económicas fuertes. Lo que comenzó siendo una moda a finales de los 70, se cobró muchas vidas de jóvenes jiennenses en los 80. Muchos cayeron. Muchos amigos míos se quedaron en el camino de esa época. Muchos. Lo recuerdo perfectamente cómo fue su entrada en tal y algunos yo creo que fuimos listos porque a mí siempre me había gustado juntarme con gente mayor y me junté con gente mayor que estaban metidos en el mundillo ese, pero no gracias a Dios no entré yo nunca en esos juegos, en esa historia, ni en el grupo nuestro. En ese sentido creo que la música nos ayudó mucho. Estábamos tan dislocados por la música que no teníamos tiempo para otras tonterías.
22 de junio de 1981, tercera asamblea provincial de UCD. Landelino Lavilla y Fernando Jurado vuelven a ser elegidos presidente y secretario respectivamente. El mismo día se aprueba la ley de divorcio elaborada por el ministro de Justicia Francisco Fernández Ordóñez. Unos 50 diputados de UCD rompieron la disciplina de voto. La campaña en contra de la ley del divorcio que hizo la derecha y la iglesia con ese tema fue tremendo. Tremendo, es que lo de este país es alucinante. Alucinante, es decir, señores, una cosa tan ya como es divorciarse. Y en el 81, y el campañón que hicieron, aquello iba, era el fin del mundo. Era el fin, según ellos, era el fin del mundo, el fin de la familia, el fin de absolutamente todo, ¿no? De la sociedad occidental y tal como la habíamos concebido y vivido hasta ahora. Aquello era tremendo. 25 de junio. Se abre la primera sucursal de la Caja Provincial de Ahorros de Jaén en el edificio Cervantes de la calle Cronista Cazabán. Durante 1981, Caja Rural se apresuró para abrir sucursales en todos los pueblos de la provincia y así ganar clientes. Durante el tiempo de su funcionamiento, la Caja Provincial de Ahorros de Jaén fue modélica porque estaba en posiciones magníficas en todos los ratios de solvencia, de credibilidad, de confianza, etc. Lo que pasa es que Unicaja pues, hizo un órdago muy importante y hizo una serie de compromisos que con el tiempo no ha cumplido. Unicaja no ha cumplido ninguna de las cláusulas por las que se firmó el convenio de absorción con la Caja de Jaén. Y los responsables políticos de Jaén no han movido un dedo para defender los que fueron intereses de la Caja de Jaén en su momento. Por otro lado, el PSA, Partido Andaluz, se oponía rotundamente al ya redactado Estatuto de Autonomía de Andalucía. Incluso se planteaba la posibilidad de votar negativamente si se convocaba un referéndum para aprobar ese texto. 27 de junio, se confirma que Jaén Capital ha pasado de los 100.000 habitantes. Esta cifra no es real, y Jaén tan solo tenía más de 97.000. En tan solo 8 años, y con la crisis del petróleo por medio, la población aumentaba en 18.000 personas, producto de una inmigración eminentemente provincial. Los pueblos se vacían, pero la capital es receptora de trabajadores que en muchos casos pasan a vivir al polígono del Valle. No había trabajo en aquella época. Las únicas dos poblaciones que tenían algo de industria eran Linares y La Carolina. El resto de la provincia vivía de la agricultura, sin más, no había otra fuente de ingresos. El aceite de oliva no estaba como en los últimos tiempos, que ha dado un cierto cambio, aunque ahora esté el valor del aceite también por los suelos, pero es un tema coyuntural. Y claro, ante esa situación, Jaén, que además es una ciudad de servicios, fue incrementando la población paulatinamente. 28 de junio, el patrimonio comunal olivarero ofreció el cambio de aceite de colza por aceite de oliva. En menos de 2 semanas se canjearon más de 400.000 litros de nuestro oro líquido, teniendo en cuenta que se ofrecía 1 litro por cada 2 de adulterado. Las muertes siguieron sucediéndose a pesar de encontrar la raíz. Las cooperativas pidieron responsabilidades al presidente del gobierno. El daño ya estaba hecho y nuestro aceite también sufrió consecuencias negativas por culpa de este envenenamiento masivo. A partir de aquí, se obliga a que el aceite para su venta esté etiquetado y envasado. Se dan prisa todos los estamentos, fundamentalmente, naturalmente, desde el Ministerio de Sanidad, ordenar todas las producciones y tratar de hacer normas de calidad para todos y cada uno de los productos que constituyen la dieta habitual. Esa rapidez legislativa, esa necesidad de legislar sobre la marcha, introdujo en algunas ocasiones notas en cada una de las normas que se publicaron, que luego hicieron tiempo después, obligaron a hacer rectificaciones para hacer correcciones. 1 de julio. Se anuncia que el Estatuto de Autonomía se ratificará antes del 25 de octubre y se fecha las elecciones al Parlamento para el primer trimestre de 1982. Toda Andalucía tendría 109 diputados, de los cuales 13 serían de Jaén.
el mismo día 1, son detenidos los culpables de comercializar el aceite de colza desnaturalizado. 4 de julio. Se acaban las obras de rehabilitación del Arco de San Lorenzo. Por su limitado espacio, se cede a la Asociación de Amigos de San Antón hasta la actualidad. 14 de julio. Se divisa, en media provincia, una bola radiante y luminosa sobre nuestro cielo. También era la época de los globos sonda. 20 de julio. Felipe Alcaraz es reelegido secretario general del PCA en su segundo congreso. Manuel Anguita Peragón también es ratificado como secretario provincial una semana antes. 21 de julio. Se baraja la fecha del 18 de octubre para el referéndum sobre el Estatuto Andaluz. 23 de julio. 39 diputados del sector crítico de UCD anuncian la constitución de una plataforma moderada. Rodríguez Sahagún no lo consiente y se escenifica otra vez más la crisis interna. 30 senadores se adhieren a esta plataforma días después, incluido Fernando Arenas del Buey. La UCD tiene que ser progresista en lo social y conservador en lo tradicional. Y esa era la moderación sociológica que pretendía ese grupo de diputados y ese grupo de senadores entre los que estaba el amigo Fernando. Aquel verano fue caluroso, sobre todo en agosto. Había que sumar la pertinaz sequía que obligó a restringir el agua de consumo humano a pesar de las perforaciones en las peñas de Castro. Las piscinas públicas se llenaban de gente. 30 de julio, tras un encuentro entre Leopoldo Calvo Sotelo y Felipe González, se llega a un pacto autonómico para el reparto de competencias. 31 de julio, el 10º Congreso Nacional del PC arrojó lo esperado: apoyo a la Constitución, eurocomunismo y un no rotundo a la OTAN que marcaría los años posteriores. Hubo muchas manifestaciones, fue una apuesta en la que participó mucho la gente joven, quizás más que en otros momentos anteriores. Y bueno, aquí era el coco. En ese mismo día se anuncia que la pretendida Feria Nacional de Aceite de Oliva, que luego sería Expoliva, se la queda a Jaén en detrimento de Sevilla. 7 de agosto. Se descubre que el vagón donde se celebró la entrevista entre Franco y Hitler en Hendaya estaba situado en la Venta de los Santos, entre Montizón y Chiclana de Segura. Se encontraba en un estado deplorable. En 1984 fue rescatada por técnicos del Museo del Ferrocarril y trasladado hasta Soria para ser rehabilitado, pero nunca se terminó. 11 de agosto. El Pleno de la Junta de Andalucía aprueba el estatuto con la oposición del PSA. Se anuncia que el referéndum será en octubre, costaría 450 millones de pesetas y llevaría como lema «Ea, ya tenemos estatuto». 13 de agosto. A pesar de que la ley llevaba vigente casi 2 meses, todavía no se había presentado ninguna demanda de divorcio en Jaén. En agosto, 9.000 jiennenses comienzan a partir hacia Francia para trabajar en la vendimia. Renfe pone 11 trenes especiales para esta emigración temporera. Mientras, en la calle, se hablaba de ingresar o no en la OTAN. 20 de agosto. Se fecha el referéndum del Estatuto de Andalucía el 20 de octubre. Al día siguiente, la rebautizada neumonía tóxica pasa a la barrera de la significativa cifra de 100 muertos. 26 de agosto. Salta a la prensa que el kiosco de las bicicletas, que da nombre al paseo del interior del Parque de la Victoria, ha sufrido 200 robos en 30 años. Comenzó este legendario negocio en 1951. Según su dueño, en el polígono del Valle había más de 60 vehículos de su propiedad sin recuperar. 31 de agosto, el PSOE provincial se traslada hasta un edificio en la calle Hurtado que serviría como su sede definitiva. Se trata de un edificio modernista de 3 plantas proyectado, posiblemente, por el arquitecto municipal Antonio Merlo a principios del siglo XX. Hay muchos edificios en Jaén modernistas, en la calle Hurtado, en la carrera sobre todo. Y es una lástima porque se hizo mucho destrozo. Hay casas que se iban demoliendo y no había manera. Y nosotros todavía no estábamos en el ayuntamiento ni siquiera. Ya cuando llegamos, hay algunas que no pudimos evitar que se demolieran. Porque por ley no teníamos manera de meterle mano con aquello. Pero en este caso fue vamos a salvar a una. Un edificio modernista, una familia que lo vendía. Y nosotros dijimos, pues mira, en el casco antiguo, un sitio digno,
Bonito, la Ejecutiva Federal financiaba la operación. Yo era el secretario general entonces. Entonces, a la familia Lucini, que eran los propietarios, se entró en tantos con ellos y se compró el edificio. Y se mantuvo, o sea, no se le hizo nada más que asentarlo. No hay que olvidar que cuando fue presidente de la Diputación, Cristóbal López Carvajal restauró los baños árabes, restauró el Hospital San Juan de Dios, restauró la Diputación Provincial de una manera modélica y hizo lo mismo en el PSOE. En algún momento alguien ha llegado a decir de López Carvajal que parecía que había sido un buen alcalde de Jaén, porque una de sus ocupaciones ha sido la preservación del patrimonio. En septiembre, ante el anuncio de que el ingreso en la OTAN sería por vía parlamentaria, sin referéndum, los partidos de izquierda despliegan una campaña. El PSOE buscaría firmas en contra. Tres años después, gobernando ya el país, convocaría un referéndum y pidió el voto afirmativo. Entramos en la OTAN con el gobierno de Carlos Sotelo. Fue una de las medidas que impuso nada más entrar al gobierno. Se encontró de frente con la oposición del Partido Socialista Obrero Español y además hay un conflicto frontal con Pablo Castellano, que abandona al final el PSOE y se va al Partido Comunista o Izquierda Unida, precisamente a raíz de la entrada de España en la OTAN. Felipe no cambia de chaqueta, se da cuenta de que es bueno para España de que pertenezcamos a una organización que en definitiva ante una agresión de los que no son aliados pues estaríamos solos, estaríamos indefensos prácticamente. Tú te acuerdas del anagrama del PSOE, ¿no? OTAN de entrada no, lo cual era ambiguo. Es decir, porque en un sitio lo vendían como no queremos entrar a la OTAN y en otros casos pues entendía como que de entrada no, después ya veremos. 2 de septiembre. Ante el descalabro que supuso la comercialización del aceite de colza desnaturalizado, el gobierno impone un precio de garantía del litro de aceite de oliva de 140 pesetas, un 11% más que el año anterior. Hay que sumar 11 pesetas de subvención directa. Y es que las exportaciones bajaron drásticamente aquel año por el miedo del fraude y mezcla con el de colza. Además, desaparecieron de raíz los pequeños mayoristas, dejando el mercado en manos de 4 marcas. La reunión de muchas pequeñas industrias en organizaciones nuevas de gran volumen, yo creo que siempre han sido beneficiosas para Jaén. Ese mismo día, el 2 de septiembre, se presenta la primera demanda de divorcio en Jaén, 2 meses y medio después de la entrada de la ley. Nadie quería romper el hielo y en algunos sectores estaba mal visto. 3 de septiembre, dentro de la reforma psiquiátrica, la medida más polémica fue la de desalojar el sanatorio Los Prados a ciertos enfermos. Esta medida causaría problemas en meses posteriores. Había un intento de una forma de terapia que consistía en que los enfermos pues estuvieran en contacto con la sociedad, que eso consideraban que era bueno. La clínica era un sitio donde los recién ingresados iban allí y estaban cerrados con tratamiento de trochos, de medicamentos, etc. Esa puerta hay que abrirla, digo, no te preocupes que esa puerta se abre para que la gente salga a la calle donde la gana. Y cuando se abrieron las puertas nadie se iba, era al contrario, se metían dentro. Tenían miedo de salir a la sociedad. Cuando se abrieron las puertas del psiquiátrico, que la derecha más rancia de la ciudad no, lo puso aquello verde, ¿no? Puso verde, porque claro, de repente había gente que hoy lo veríamos normalmente, ¿no? Por la calle, sin andando, pues no, sus problemas que tenían pues eran a lo mejor una esquizofrenia o tenían algún tipo de gente que habían sido encerrado allí por la familia, por el tema, y de repente salían y los veía deambular por las calles, no sé si te acuerdas de aquello. 5 de septiembre, el diario Jaén publica una curiosa estadística. Tenemos más bares y tabernas en Jaén capital que en toda Dinamarca. En concreto, 265 bares y 70 tabernas, lo que da una ratio de casi 300 habitantes por local. Pero de repente apareció un reciente negocio. Ya había 15 salas recreativas donde se alternaban los videojuegos japoneses con máquinas tragaperras. Mientras tanto, Alianza Popular continuaba en franca ascendencia
tras los varapalos del 77 y 79. Hasta 23 juntas locales, con sus respectivas sedes, se abrieron en pueblos de la provincia. El partido prácticamente se había quedado desaparecido, muy poca militancia, pero sí se habían quedado gente de mucha fuerza y de mucho convencimiento y de mucha buena idea, y convencido de Alianza Popular, y con esa gente, con esos miembros, empezamos a orar. Y pueblo a pueblo, noche a noche, discurso a discurso, amistad a amistad, trayendo nueva gente. Y nos ayudó muchísimo, muchísimo, muchísimo Manuel Fraga en el Parlamento. Ya empezaron a retransmitirse los debates en esa época. Fraga era muy buen orador, en el Parlamento, más que en la calle todavía, en el Parlamento. Y Fraga tuvo dos o tres actuaciones muy importantes que destrozaron prácticamente al presidente del gobierno entonces, Adolfo Suárez, en su discurso. Y ahí el partido prácticamente empezó mucha gente de centro derecha a venir a Alianza Popular, ¿no? 27 de septiembre, el famoso platanito, tren que cubría la línea Jaén-Madrid, cambia por un electrotren. Por lo menos en aquel momento hubo voluntad política, quiero decir, pero después de haberla tenido en la villa, no ha habido ningún político en Jaén que haya movido un dedo a favor del ferrocarril. Al contrario, lo han movido en contra del ferrocarril. El caso del tren es el ejemplo más sangrante del olvido de todos los gobiernos para con esta tierra. 28 de septiembre, con el PSOE ya ubicado en su nueva sede de la calle Hurtado, se celebró un congreso extraordinario. Los miembros críticos, encabezados por la agrupación de Torre Perogil, abandonaron la sala. No se les tuvieron en cuenta para elaborar las listas de delegados al 29º Congreso Federal del Partido. La crisis interna se hacía evidente. Se jugaba la inclusión del término marxismo en los estatutos. Los miembros de la corriente crítica intentaron introducir sus delegados para aquel congreso siguiendo un criterio de proporcionalidad. La mesa lo desestimó y estos abandonaron la sala. 6 de octubre. Comienza la campaña del referéndum sobre el Estatuto de Autonomía para Andalucía. Todos los partidos mayoritarios, incluidos el PSA, pidieron el sí. Incluso UCD desplegó a sus hombres fuertes para recuperar el espacio perdido. Solo Alianza Popular dio libertad de voto, ya que no se contó con este grupo para la redacción del estatuto, pero sí pidió que sus militantes fueran a votar. La vía del artículo 151 se ha desencallado y ahora evidentemente lo que se trata es de ratificar el estatuto. Y aquí evidentemente hay posiciones diferentes, pero ese nivel de crispación o de enfrentamiento, ¿no?, que se había vivido un año antes, evidentemente ahora ya no existe como tal. Estábamos una inmensa mayoría de los partidos con representación política y los esenciales, los que teníamos fuerza aquí en Andalucía, estábamos de acuerdo en votar que sí. Que sin ningún tipo de polémica, la campaña casi se hizo institucionalmente y nosotros con nuestras modestas fuerzas pues también contribuimos y con nuestra coherencia de pedir, una vez que luchamos por un estatuto mejor, pues teníamos que aceptar la decisión mayoritaria que es mejor un estatuto el que teníamos que no uno inexistente. Y luego aquel referéndum ya sí lo disfrutamos de alguna manera. Bueno, yo personalmente lo disfruté porque era pedir sí a un estatuto en el que creía y que nos ha servido, bueno, para celebrar las primeras elecciones en las que también participó la UCD y Fernando Arenas del Boy fue diputado y José Luis Puche, el que era alcalde de aquí de Baeza también, y bueno, y echar a andar la autonomía andaluza. Octubre de 1981. En el 29º Congreso del PSOE se logró la integración del sector crítico que se constituyó como izquierda socialista. Solo algunos representantes de la corriente minoritaria abandonaron el partido. La imagen de unidad del Partido Socialista frente a la profunda crisis que vivía la UCD hizo que el PSOE pasara a ser percibido como el partido que podía protagonizar el cambio de la sociedad española. Pero nunca cesaron las disputas internas. Si después del 28 Congreso, cuando Felipe reanuda el temario del gobierno y del poder, de la Secretaría General, a partir de ahí hay una caza de brujas. Y toda aquel que no estaba conmigo estaba contra mí. Y entonces ahí empieza a eliminarse gente.
núcleo fundamental, ¿no? Que es el aparato, lo que es el aparato, le llaman el aparato en la partida. Y ahí se libera mucha gente. Tú sabes que el poder une mucho. Y la inminencia del poder, pues, hizo que la gente se uniera. 20 de octubre, 478.954 jaeneros estaban llamados a las urnas. Se votaba la ratificación del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Votaron 277.889 jaeneros, el 58,02%, de los cuales 238.818 lo hicieron por el sí, el 85,94%, y 28.706 por el no, el 10,33%. A nivel regional, el resultado fue sensiblemente superior, con un 89,38% para el sí y un 7% para el no. Se aprueba el referéndum del estatuto. Aunque es verdad que el nivel global de participación, bueno, pues es parecido, es mayor, ¿no? Es parecido al del 28 de febrero, al que había tenido lugar un poco más de un año antes, ¿eh? Pero lo que sí es cierto es que el nivel de voto afirmativo de aquellos y aquellas que participan es mucho más significativo. En muchos casos ya ronda el 90% de los votos emitidos en el referéndum como voto afirmativo. 22 de octubre. Primer varapalo a la reforma psiquiátrica. Una mujer fallece tras desaparecer del sanatorio. Hay que añadir el atropello de otra chica en la puerta. Los rumores de embarazos en los Prados se disparan, pero son irreales. Había más muertos en la época anterior, de forma que estando Juan Pedro Gutiérrez Rivera de director, que fue el primer director que tuvo el psiquiátrico, obligó al juez a poner reja en la época anterior a Duro, porque se suicidaba mucha gente y porque los olivos que había alrededor se colgaba mucha gente. En algunos momentos causó alarma, gran alarma social. Pues recordamos que hubo muertes de enfermos porque se les dejaba salir libremente a la calle y eso causó la gran alarma social. Ahí se jugó una importante baza que todos los Carvajal. Bien, es verdad que con el tiempo le ha venido dando la razón, a pesar del coste tan grande que ha tenido, porque la reforma psiquiátrica se ha materializado por la vía de los hechos. Hoy no existe lo que era los Prados. 24 de octubre. El PCA de Jaén convocó una manifestación popular anti-OTAN. El obispo de Jaén, Miguel Peinado, no autoriza la participación de la OAC y las comunidades cristianas populares. Unas 15.000 personas, según la organización, 2.000, según la policía local, acudieron a esta manifestación sin incidentes. Tres días después, concejales del Partido Comunista de toda la provincia se encerraron en los ayuntamientos para respaldar esta protesta. A pesar de todo, el 29 de octubre se aprueba la entrada de España en esta organización con los votos favorables de UCD, Coalición Democrática y las minorías vasca y catalana. Una cosa que en aquel momento pues a la gente de izquierda nos sorprendió, bueno, no en ese momento, posteriormente, fuera que los pactos con la OTAN se mantuvieran. Aquello era que se veía mal desde la óptica de la izquierda. Hubo cosas de esas que siempre defraudaron un poco. Y eso es lo que luego, pues no sé, generó un cierto desencanto tras la euforia de los primeros momentos. Pues la paz, el desarme, ¿no? Eso eran, digamos, conceptos claves dentro también de lo que era el partido, ¿no? La paz y el desarme eran elementos fundamentales. Entonces ya, pues seguro, la OTAN representaba siempre pues un elemento pues, absolutamente en contra de lo que es la paz. Y en la calle solo se hablaba de la nueva carestía de la vida con subidas continuas. El pan costaba ya 50 pesetas. Para hacernos una idea, en Jaén costaba ya un entierro entre 35.000 y 50.000 pesetas. Todo muy caro, incluso morirse.